Mierda, se me fue. Por acelerada y otro. Primero tengo que analizar el patrón, porque a ver.
Ay, hijo de tu puta madre, güey. ¿Sabes qué? A ver. Creo que ya sé cómo. Fíjate, supongo que es llevarlo a que me persiga al fondo y que el pendejo se va a ver. Thank you.
Creo que ya sé cómo hacerle aquí. Creo que ya sé. Voy a tener, o sea, voy a tener que estar así rotando. Ah, qué chingón está esto, güey.
Creo que ya entendí. Básicamente lo que me está diciendo es que ya me vaya sin esa madre, ¿no? Ya la hallé, güey. Es que no es así, güey. No es brincar, es dejarte caer.
Órale. Está bien cabrón, güey, ¿cómo le haces? Thank you.
sabe cómo funciona esta madre, no le hallo, güey. Está muy extraño, güey. Ya le molesta la luz, qué pendejo soy, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué? Creo que ya no sé más o menos cómo, ¿eh?
Sabes que ya ni me acordaba. Vamos para acá. Y vamos a liberar a ese güey. Que es uno de los monitos estos, güey. Pero con la fuerza ya de. Ya te son 5 y conmigo 6, güey. Y ya me faltaría el tercer piso. Pero aquí ya tengo que, mira. 9, 10. Y conmigo 11. Ah, y los dos que están ahí, 12. Me faltarían 6, no.
Así estaba ahí, güey. Aún así me falta, fíjate. Hasta nosotros tres, güey. Creo que ya sé qué pedo, güey. O sea, el chiste es que yo me caiga en ese carrito y estos cabrones me empujen, ¿no? Básicamente sería así, güey. Ándale. Ya lo entendí. Bueno, ¿y dónde están los otros tres cabrones, güey? Siempre estuvieron aquí. Porque lo hacen tan complicado, a ver cómo que sea una jaula o yo qué sé. Sí, aquí está. Creo que ya lo entendí.
creo que ya estoy como pendejo, güey. Vale.